Bajo el puente de las Américas está el Sovereign Maersk, una nave post-Panamax. Un portacontenedores con 347 metros de largo, con 42 metros de ancho. Este barco tiene una capacidad de 6.600 TEU, cuya unidad de medida representa la carga de un contenedor de 20 pies. Pero, ¿qué es un post-Panamax? Después de la ampliación del canal, que fue aprobada tras un plebiscito en el año 2006, la palabra post-Panamax se volvió un término muy común en nuestro léxico. Actualmente, una nave post-Panamax es cualquier buque con más de 294 metros de largo y un ancho superior a los 32 metros. En el renglón de barcos portacontenedores, a las naves de tales dimensiones se les llaman ultraportacontenedores. En 1984 y por los siguientes 12 años, la capacidad en los buques era entre 4.500 a 5.000 TEU, limitación impuesta por el propio Canal de Panamá. En 1996, el barco Regina Maersk, de 318 metros de largo y 42 metros de ancho, excedió este límite con 6.400 TEU de capacidad. En 1999 se construyeron naves como el Typhoon Maersk, con 332 metros de largo y 42 metros de ancho y con una capacidad de 8.402 TEU. Y para diciembre del 2009, el Daniela MSC fue construido con un largo de 366 metros de largo y un ancho de 51 metros para una capacidad de 13.654 TEU. Es importante destacar que estos inmensos buques son diseñados de forma tal que aprovechan el viento, las corrientes marinas y hasta la distribución de la carga para realizar ciertas maniobras. Para el año 2014, cuando se concluyan las obras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, las nuevas medidas para los post-Panamax será de 366 metros de largo por 49 metros de ancho. Es decir, 28 metros más largo por 17 metros adicionales de ancho. Y aunque el Canal de Panamá se amplía, los barcos portacontenedores no dejan de crecer a lo largo de los años, en un afán de sus fabricantes y las compañías navieras encargadas por hacerlos más rentables.